extraterrestre o interdimensional. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 16 de octubre de 2024. Uno de los temas más recurrentes entre los grupos de investigación ovni y extraterrestres, es el acalorado debate de que toda la fenomenología asociada con los extraterrestres en general. No proviene o no puede no provenir de fuera del planeta, sino entre dimensiones. Este debate también es muy popular en la comunidad del globo plano, ya que sirve a sus intereses para validar su aplastada visión del mundo. Como ya he dicho antes, el movimiento del globo plano está siendo generado por la comunidad de inteligencia que pertenece a agencias de tres letras, como parte de un programa de confusión. Como lo dijo abiertamente el director de la CIA, William Casey, y cito: Sabremos que nuestro programa de desinformación está completo cuando todo lo que el público estadounidense crea sea falso. Fin de la cita. Por supuesto, deben saber que tal programa de desinformación no se detiene en las fronteras de Estados Unidos. Su influencia e intereses son mundiales y forman parte del nuevo mandato global. Desde mi punto de vista, esa agenda del globo aplastado también sirve para desacreditar todo lo extraterrestre, porque si no hay espacio, entonces no hay otros planetas ni otras civilizaciones. Con esto, se limita la influencia y la guía de todas las razas estelares positivas no humanas, que hacen todo lo posible para ayudar a la humanidad en todas las formas posibles. Sé que esta es una situación muy complicada, porque como todos sabemos, por un lado desacreditan todo lo extraterrestre, y por el otro, también están presionando el mismo tema para seguir con sus agendas de confusión y preparar al público para la posible implementación de una falsa invasión extraterrestre. Que también les serviría para establecer su nuevo mandato global. Y para terminar con el globo aplastado, déjenme mirar por mi ventana. Sí. Todavía es redondo como la última vez que lo comprobé. Nota para los seguidores de los globos aplastados, no estoy criticando. Celebro su necesidad de cuestionar todo lo que impone lo establecido y de hacer que la gente piense por una vez, y no seguir ciegamente a los medios y la versión oficial de las cosas. Y, sí, por supuesto, todas las agencias espaciales están mintiendo y usando CGI y otros trucos, sí, eso es innegable, es solo que las cosas también están siendo manipuladas con el movimiento del globo aplastado. Pero volviendo al tema principal de este video, observen la obstinada mentalidad de dualidad de todas esas personas, ya que están impulsando la idea de que todas las cosas asociadas con extraterrestres deben ser. Ya sea de fuera del planeta, o interdimensionales, es decir, como parte del de mismo planeta. Pero relacionado con razones más paranormales. Siempre es una cosa o la otra con esas personas, o eso siento, como si fueran incapaces de ver que toda esa fenomenología puede ser ambas a la vez, extraterrestre e interdimensional. Pero, ¿cómo ven este tema los extraterrestres? Para los taijeteanos, entre otras innumerables razas estelares, no existen densidades ni dimensiones ya que son conceptos puramente humanos. Tal como veo y entiendo las cosas, tampoco existen reinos existenciales, ya que todo lo que se considera realidad, es sólo el resultado de las fuertes creencias y apegos, a esas ideas de cada ser con alma. Donde lo que cada alma sintiente experimenta como su mundo exterior, es sólo el reflejo directo de quién es ese ser sintiente, por lo tanto, no existe un mundo exterior ya que es solo producto de lo que hemos aprendido previamente, de lo que hacemos con él, nuestra interpretación y nuestra percepción. Como he dicho antes, lo único que definiría un reino existencial son los acuerdos de percepción e interpretación entre dos o más almas, donde deciden experimentar la realidad más o menos de la misma manera. Ya que esas almas están unidas por sus similares ideas, diferentes, aunque nunca idénticas. Por lo tanto, nunca hay una realidad externa que experimentar, ya que estar dentro de una es solo una ilusión, y esto se extiende también a las densidades y dimensiones, ya que las diferencias entre una y otra son solo subjetivas y se basan en la percepción, el nivel de conciencia y capacidad de cada alma sensible con alta conciencia. Esto significa que, son las criaturas con alma quienes deciden que es un reino existencial. Y esto se aplica tanto a las realidades individuales, como a aquellas creadas por una comunidad de individuos con ideas afines, y más o menos las mismas percepciones e ideas. Por lo tanto, no hay forma de definir una densidad, ya que solo dependería del rango de percepción y la capacidad de conocimiento de cada conciencia. Esto también se aplica a las dimensiones, y aunque pueden ser un poco difíciles de definir, también son el resultado de la capacidad de percepción de cada alma sensible individual, donde cuanta más capacidad de percepción tiene, más dimensiones puede percibir y comprender. Entonces, una vez más, todo está siendo generado por los seres sintientes que manifiestan su realidad externa e ilusoria, como resultado de experimentarse a sí mismos. Ahora, traslademos esto al espacio exterior. Hay billones de billones de estrellas y planetas ahí fuera, donde al menos la mayoría de ellos albergan vida, siendo que la vida es la norma en el universo, y no la excepción. Algunas de esas formas de vida están más aisladas que otras, incluidas criaturas muy inteligentes, muchas de las cuales han desarrollado estructuras sociales y civilizaciones complejas. La mayoría de las cuales permanecen aisladas de la comunidad galáctica general especialmente aquellas que aún no han desarrollado los viajes espaciales. Es perfectamente obvio y lógico suponer que su conciencia, y su interpretación de la realidad, diferirían mucho de la nuestra y del resto de la comunidad galáctica. Que está conectada y lo ha estado durante mucho tiempo, a través de viajes espaciales más rápidos que la luz, y tecnología de comunicación MON, de alta velocidad y en tiempo real. Esto significaría que esas criaturas aisladas y altamente conscientes han creado su realidad, y por lo tanto, viven en su propia densidad. Cuando los acuerdos de percepción entre criaturas sintientes difieran lo suficiente, entonces efectivamente estarán en otra dimensión y densidad. Si todavía pueden notarse mutuamente, entonces todavía hay uno u otro punto de percepción de acuerdo en el que coinciden. Y, por supuesto, todo está siendo generado por las ideas de una conciencia, de un alma sintiente, y esas ideas son vibraciones. Por lo tanto, todas las densidades y dimensiones son el resultado de las vibraciones que las moldearon y generaron. Con todo esto, puedo concluir fácilmente que todos los extraterrestres también son interdimensionales. Sin embargo, algunos lo son más que otros, en comparación o en relación con la Tierra, y en comparación con el promedio del conocimiento galáctico. Que es el resultado de las interacciones entre todas esas especies, a través del uso de grandes organizaciones, como la Federación Galáctica. Como puente y como método para uniformar y sincronizar la conciencia de sus miembros, para generar más o menos la misma realidad percibida. Porque, como dije antes, hay mucha más de la misma Matrix de la Tierra, afuera en el espacio. Entonces, toda la fenomenología asociada con los extraterrestres... Es interdimensional o extraterrestre. Siempre serán ambas cosas, pero unas lo son más que otras, solo dependiendo del grado de aislamiento que pueda tener una u otra cultura, y de lo diferente que hayan aprendido a percibir su realidad. Pero también hay que tener en cuenta que no hablo aquí solo de aislamiento físico, porque incluso estando separadas, si dos o más de esas comunidades pertenecen a la misma especie, como los lidianos por ejemplo, entonces su percepción sería similar. Ya que ya comparten el mismo cuerpo básico, y por lo tanto, generarán una realidad externa que también es similar entre sí. Esto sin mencionar el inconsciente colectivo muy real extendido y de toda la especie, que inmediatamente compartiría, distribuiría e igualaría ideas y percepciones entre todos los miembros de la misma especie. Y también con otras especies que comparten el mismo rango de percepción e ideas. Incluso entre nosotros mismos, a medida que nos movemos hacia otro entorno físico, dentro de nuestro propio rango de percepción y conciencia, comenzamos a movernos hacia otra densidad. Simplemente porque nuestra interpretación de la realidad externa ilusoria ha cambiado, y esto es fácil de experimentar con los viajes espaciales. Pero estoy segura de que todos ustedes pueden experimentar algo similar, al pasar de una gran ciudad a un desierto amplio y tranquilo, por ejemplo. Nuevamente, es la idea de que todavía están en el mismo reino, lo que los convence de que todavía están en él por ejemplo, en el mundo material de los vivos. Pero esto puede no ser necesariamente así desde un punto de vista más amplio. Y luego hay otro aspecto, de que todos estos extraterrestres sean interdimensionales o no. Y es que casi todos los que han dominado los viajes espaciales usan tecnología que, en esencia, mueve la nave y su contenido a través de densidades y dimensiones. Entonces, esos también serían artificialmente interdimensionales, mediante el uso de su tecnología de naves espaciales más rápidas que la luz. Y para complicar aún más las cosas, algunas criaturas físicas pueden saltar interdimensionalmente, sin necesidad de ninguna tecnología, utilizando únicamente el poder mental. Siempre habrá un reino existencial para cada alma sintiente. Solo depende de ti, y solo de ti, generar algo horrible o algo hermoso. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga. Mary Suá